Nosotros aquí queremos honrar la vida por medio de vida. Queremos fortalecer el legado por medio de la educación y la conmemoración. Porque entre más hacemos, más creamos, más decimos, más acercamos a la justicia tan merecida. Es por eso que estamos aquí, en el Bosque de la Amistad, Argentina e Israel, para no olvidar, para no perdonar y para exigir que se haga justicia. Cuando tiemblas, yo rezo por tu libertad. Cuando tú estás ausente, yo espero. Y como solamente para saludar y agradecer muchísimo al Keren Kayemet, decir que ustedes también saben que un árbol solo en el bosque, por ahí ya no es bosque, es un árbol aislado. Si podemos ver este y tantos otros acá, más de 250 millones de árboles se plantaron. En realidad, cada uno es único e indispensable para que haya bosque. Me parece tan importante este homenaje y este espacio de recordatorio a su trabajo y a que no hay que bajar los brazos y hay que seguir trabajando y recordando porque confío en que ese poder de la verdad y de la justicia va a llegar. Así que muchas gracias a todos.